Ya estamos una vez más aquí en El Látigo contra la corrupción. Soy Roberto Quesada, desde Nueva York. Le tenemos, don Mario, entrevistas con gente como Alejandro Solalinde, el padre de Ayotzinapa, también con Arturo Vizquerra, el director de uno de los coordinadores de Fuera las Escuelas de las Américas. Esta organización, pues, que está contra esta escuela que cría dictadores para ir a fregar siempre a América Latina. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Ahí los tenemos en exclusiva para El Látigo contra la corrupción. Vamos a hablar porque siempre estamos enterados aquí en Nueva York, en Estados Unidos y en el D-19, en todas partes de lo que está sucediendo, lo que sucede en Honduras. Y sabemos, por ejemplo, no lo sabemos, sino que está participando el pueblo en lo que se considera, se llama ya la marcha de las antorchas, que no debería ser marcha, como dice Freddy Guzmán, debería ser movilización y todo, pero la gente le pone así y uno se adapta a esto. También el otro día, ¿sabe qué, don Mario? Ahí un periodista, dos periodistas de HRN se enojaron conmigo porque en mi muro Facebook, uno de los más famosos, puse a el gran Neymar de Brasil diciendo renuncia, jo. Entonces, 10 estupideces ahí, el amigo Rómulo Matamoros, ahí le contesté una carta en Facebook, ¿por qué lo hace a la espalda? ¿Por qué no me llama? Estos periodistas se dan ahí, pero no solo derecha, se dan unos periodistas de izquierda, ahí mismo en esta estación que usted trabaja, usted tiene su programa, que por ejemplo quieren marginar la marcha de Nueva York solo porque tienen enemistad conmigo, y enemistad estúpida, enemistad por hacerles un reclamo, enemistad por opinar, o sea que esta izquierda tolerante no tolera de que uno cuestione algo, porque les digo, no digan esto, no le llamen presidente o fraudulento, porque ustedes están siendo cómplices, o sea de que esto es malo, esto es malo, estos son los grandes cerebros que tenemos, no hombre, no jodan, aprendan, piensen, lean, edúquense, no anden con pendejadas, hombre, que por cualquier cosa están resentidos y todo, y en vez de pensar en la lucha que tenemos contra los monstruos que nos roban, que nos matan a nuestro pueblo, se ponen preocupados por Roberto Quesada, no jodan, hombre, si yo soy un escritor destacado desde que tenía 21 años internacionalmente empezaron a traducirse mis cuentos, mis escritos y todo, yo no necesito de pendejos, entonces no jodan, piensen, eduquen que estamos en una lucha frontal contra el enemigo. Eso es lo que hay que hacer. Y en esta lucha, ¿sabe? Aquí nosotros vivimos y fuimos a lo que se llamó Occupy Wall Street. Es ocupar Wall Street. Nosotros tuvimos esa lucha que supuestamente los jóvenes, que no sé qué, a políticos y todas estupideces. Mentira, jóvenes de hondureños, no se dejen manejar, no se dejen engañar. Esa lucha quedó nada. Nosotros fuimos con mi hijo Robertito, que es el muchacho de la cámara acá, con mi esposa Lucy, que es una destacada líder. Fuimos, estuvimos días, estuvimos allá hasta las 4 de la madrugada, varios días. Y eso quedó en nada. ¿Por qué? Porque no tenían un pensamiento concreto. En Honduras no es Wall Street, Honduras no es Estados Unidos, Honduras hay gente muriéndose de hambre, hay gente que no tiene que comer, hay gente que necesita medicinas, como en el Seguro Social, 7 mil millones de lempiras robados, un montón de gente muerta, eso es asesinato de lesa humanidad, y vamos, y ahora, ay, que no vengan con pancartas políticas, ahí puede ir quien quiera con sus pancartas políticas, y debe ir con banderas, puede ir PAC, Libre, Liberales, y si hay algún decente nacionalista, y decente que vaya con su bandera nacionalista, yo no creo que nadie vaya, porque si uno es decente, no puede ser nacionalista, con todo lo que han hecho, este Partido Nacional, con todos esos crímenes de lesa humanidad, no se puede. Entonces lo que tenemos que hacer es que el partido de oposición al que usted pertenezca lleve su bandera. ¿Y por qué se va a abochornar? ¿Por qué usted se va a huevar? Ya sea político o religioso, si usted es católico, evangélico, testigo de Jehová, lo que sea, no se ahueve, vaya con su etiqueta allí. ¿Qué? Eso no debe ser así. Eso lo hace la derecha para neutralizar, para decirnos que no tenemos pensamiento, para creer que somos estúpidos y que ellos pueden seguir gobernando y robando. Aquí está Hillary Clinton, que es una de las culpables de lo que pasa. ¿Por qué? Porque permitió ese golpe de Estado.
Y no importa que se nos apague una luz, yo creo que es un boicot de los cachurecos. Pero más allá de eso, yo creo de que hay que hacer esta marcha de las antorchas. Primero con la bandera de Honduras, naturalmente, pero después el partido que usted quiera, hombre, no se dejen ajenar. Si la política está en todas partes, la política está... ¿Usted cree que aquí no está la política? En Estados Unidos, en todo. Hasta cuando se come una hamburguesa está la política. En todo. El que no es político, el apolítico, es un animal. Porque los animales son los que... Eso es lo que nosotros decimos. No sabemos si están organizados los chanchos, las gallinas y todo eso. Y aquí estamos, pues, invitándoles también, porque este sábado en la ciudad de Nueva York, a las 6 de la tarde, de 6 a 8, a 9, no sé, pero de 6 en adelante, PM, en la calle 47 y Primera Avenida, frente a las Naciones Unidas, está la gran plantón de las antorchas, que vamos a tener velas y antorchas solares y todo esto, y discursos, vamos a hablar, va a ser todo, va a ser muy bueno y vale la pena, porque vamos a protestar. Y aquí aceptamos a todos, incluso yo invité a los cachurecos, invité a Mirna Guerra, que es una reconocida nacionalista aquí, pero ella está de presidenta del desfile hispano. Entonces yo me dijo y me explicó que por eso no podía ir, porque es presidenta del desfile hispano, no mete política. Ojalá, no quiero ver yo en el desfile hispano de Nueva York a uno de estos ladrones cachurecos desfilando aquí, porque inmediatamente llamo a toda la gente y vamos a protestar ante el mayor de Blasio, ante el alcalde, porque no puedo tener estos sinvergüenzas desfilando en nuestros desfiles aquí en la ciudad de Nueva York. Mario Ramos está ahí, Rosario Murillo no ha contestado. Vamos a ver qué dignidad de inmigrantes tienen, porque cuando vinieron las elecciones nosotros hablamos, somos inmigrantes y vamos a luchar por los inmigrantes, más allá de la bandera. Vamos a ver si es verdad. Hay algo que se llama blooper, don Mario, y el blooper es cuando uno se equivoca, cuando habla y todo. Pues el otro día, aquí lo voy a dejar con un blooper, estamos en una iglesia y haciendo un pequeño comercial para invitar a la gente, un pequeño anuncio para invitar a la gente a esta marcha de las Naciones Unidas. Y yo les aconsejamos, estábamos dentro de una iglesia y que las consignas tenían que ser bonitas, suaves y todo, papá, que no sé qué, que aquí, que allá. Y mire usted, esto no salió en las redes sociales porque es un blooper del látigo contra la corrupción. Adelante. Queridos compatriotas, buenas noches. Venimos aquí a hacerles una especial invitación a todos ustedes. Este próximo sábado se llevará a cabo en Nueva York la Marcha de las Antorchas frente a las Naciones Unidas. Les vamos a enviar todos los detalles, estén pendientes. ¿Y saben cuál es la ruta? ¡Sacar el hijo de puta! Muchas gracias.